vamos al regimiento Quito, y cuando empiezo a bajar, nos tiran una bomba lacrimógena. Pero sí, o sea, entonces enseguida la seguridad me empuja el carro, quiero decirles que ando con bastón, pero era el primer día que andaba con bastón, hasta el día miércoles andaba con andador. Entonces el médico me dice, ya mañana puede andar con bastón. Entonces andaba con bastón y me empujan, y con la pierna dañada, yo no puedo ofrecer resistencia, porque yo dije, bueno, yo no me voy a mover de aquí, pues si soy el presidente de la República, ¿cómo me puede recibir con una bomba lacrimógena? Y la seguridad me mete en el carro y me saca. Y dije, no, señores, yo regreso al regimiento Quito, no pueden tratar así al presidente de la República, yo soy el comandante de la policía. Regresé. Salí. Comentaron, dijeron, sí, salga, aquí está la calle de honor, ellos mismos lanzan la calle de honor. Y estaban los mismos, encapuchados, que me habían lanzado gases lacrimógenos, insultado, etc. Es decir, yo salí en medio de esa gente y se daba fuego cruzado y el presidente murió en fuego cruzado, nadie sabe qué pasó. Y dije, no, yo salgo cuando ellos se retiren, cuando vengan las fuerzas especiales o cuando venga, dejen venir el pueblo ecuatoriano, y salgo con el pueblo.